Estad cerca de la piedra gris cuando llame el zorzal, y el sol poniente con las últimas luces del día de Durin brillará sobre el ojo de la cerradura. Tenemos que estar exactamente en el sitio preciso a la hora precisa. Así, y solo así, se puede abrir la puerta. Hay quienes no lo considerarían sensato. Dime, Gandalf. ¿Creías que tus planes y confabulaciones pasarían desapercibidos? El dragón ocupa tus pensamientos. Algún mal se está urdiendo más allá de Smaug. Una hoja de Morgul. Hablan de un nigromante que vive en Dol Guldur, un hechicero que invoca a los muertos. Gandalf, Sauron fue vencido. No existe poder semejante en este mundo. La misión de esta compañía de enanos, en cambio, me produce gran inquietud. Mi señor Elrond, los enanos se han ido. Haciendo caso omiso del Consejo de los Elfos y del Concilio Blanco, los enanos prosiguieron su marcha hacia la Montaña Solitaria. El viaje los llevó por el Paso Alto, donde se encontraron con que el tiempo empeoró. ¡Eh!
¡Están bien!
Thank you.
Thank you.
buscar cobijo! Los gigantes de piedra tronaban en la distancia, y la compañía, ya diezmada, sacó fuerzas de flaqueza para buscar desesperadamente una cueva donde refugiarse de la tormenta. Empapados y exhaustos, los enanos entraron a duras penas en una cueva grande y vacía. Parecía que la suerte les había deparado un lugar ideal donde esperar a que amainara. Pero las cosas no eran lo que parecían. Parece segura. Exploradla a fondo. Las cuevas de las montañas suelen estar ocupadas. Íbamos a esperar en las montañas a que Gandalf apareciera. Los planes cambian. Vofur, tú eres la primera guardia. ¿Qué es eso?
Ooh!